Mismo con Jorge Chemes, es presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Hay Parado el Campo, ofrece de actividades. Jorge, gracias por el contacto. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes por el llamado. No, al contrario. ¿Cómo definimos lo de hoy, primero, para hablar en el mismo lenguaje? Bueno, el título que le pusimos es una jornada federal de demandas. Yo le diría que va a ser una jornada que va a estar caracterizada por diferentes concentraciones en muchas provincias del país, con un epicentro en Gualeguaychú, que es donde vamos a Gualeguaychú Entre Ríos, donde vamos a estar con la mesa de enlace nacional. Vamos a le diría que a generar un acto, si se le puede llamar, de protesta, de tratar de comunicar la realidad de lo que vive el campo hacia la opinión pública. Por supuesto, nos vamos a manifestar sin molestar en el tránsito, sin ningún tipo de complicación para la gente. Esto también va a estar acompañado por un cese de comercialización que ya ha comenzado, porque hoy en el mercado de Hacienda de Cañuelas entraron 224 cabezas, nada más. No va a haber comercialización de granos, y también posteriormente se van a solicitar reuniones a los gobernadores y a las legislaturas provinciales, donde creemos que ellos tienen que acompañar esta posición, porque la caída del campo o la situación económica que pueda vivir el campo en forma negativa también lo repercute a los gobiernos provinciales y a los recursos. Así que, en resumidas cuentas, esta va a ser la jornada que vamos a llevar adelante hoy. La jornada es de paro, porque cese de comercialización implica paro, ¿no? Efectivamente. Okay. Es como que dejamos... tal vez sea una cuestión simbólica porque es nada más que un solo día, pero sí creemos, okay, creemos que con esto mostrar el paro de comercialización. Y le hago una pregunta, el tema del gasoil, porque el otro día conversábamos acá, el gobierno a través de las petroleras dice que se está abasteciendo, que está solucionándose. ¿Ustedes cómo lo viven desde el campo? Mire, tal vez estos últimos días puede haber alguna mejoría en algunas provincias, pero estamos muy lejos de tener una situación de producción normal, que es lo que haría falta, sobre todo en el campo, en estos momentos donde estamos terminando una cosecha y comenzando la siembra de trigo. Es un momento crucial donde hay un consumo de combustible importante y donde tenemos que realizar las tareas en una fecha fijada, porque si uno se pasa de esa fecha, los rendimientos merman, tenemos diferencias en la producción y esto no le conviene a nadie, ni al productor ni al país. Yo le diría de que lo que se puede conseguir hoy de gasoil también, está a un precio que es mucho mayor de lo que estamos teníamos meses atrás. Y esto significa también un golpe a la rentabilidad. Los números en el campo están muy ajustados como para soportar un incremento de precio en un insumo tan importante y de tan alto consumo como es el gasoil, ¿no? ¿Y el otro, la otra demanda, en orden de prioridades, cuál es? Bueno, el tema fertilizantes también está en este mismo rango. Los productos, todos los agroquímicos, que la mayoría son productos importados. Tenemos muchos insumos en el campo que son importados, que en estos momentos están faltando, que no tenemos un aprovisionamiento normal, y esto perjudica directamente a los niveles de producción. ¿Y esta medida puede prolongarse en el tiempo o están pensando que si no se solucionan sus demandas van a continuarla? Mire, esto obviamente lo van a decidir las bases y las asambleas de los productores dentro de nuestras propias entidades, dentro de las cuatro entidades de mesa de enlace. Pero si realmente no tenemos respuesta, vamos a tener que apelar lamentablemente a este tipo de reclamos, porque no tenemos muchas más herramientas para luchar contra esto. ¿Y el tema del cepo a las importaciones mejoró o sigue incierto? No, yo le diría que no hemos notado una mejoría sustancial. Estamos en una situación sobre todo de incertidumbre, donde uno no sabe si mañana va a conseguir el insumo que necesita. Y esto es muy muy complicado, es muy negativo para el campo, porque todo en el sector agropecuario tiene que hacerlo con una previsión importante y una programación y planificación que hoy lamentablemente no lo podemos hacer. Cuando escuchó a la ministra Bataki sobre esta resumida anuncios, estos resumidos anuncios, porque faltan para muchos cómo se van a aplicar, etcétera, pero que habló de no aumentar el gasto, de responderle al fondo con el programa acordado,
de establecer una economía más austera. ¿Le cree, hay buenas expectativas o cree que no va a ser posible? Mire, yo creo que es lo que hay que hacer. Definitivamente, si queremos solucionar los problemas estructurales de Argentina, hay que ordenar el gasto, reducir el gasto y ser, sin duda, más austeros. Ahora, de ahí a que lo podamos lograr es la incertidumbre que tenemos, ¿no? Yo creo que más que las palabras, lo que hay que mostrar son hechos y un camino que realmente dé confianza a que eso lo vamos a poder lograr. Belén tiene una pregunta, si es tan amable, Jorge. Sí, buen día. Jorge, quería consultar, en el caso de los fertilizantes sabemos que hay una problemática a nivel global por la crisis en Rusia, por la guerra, que eso generó problemas de abastecimiento. Preguntarle, por un lado, si eso tiene que ver con la falta de llegar al país o no, o directamente con la problemática con los insumos. Y también, por otro lado, ¿cuál es la propuesta del agro para mejorar la rentabilidad, ¿no? Porque está hablando de una situación económica delicada. El gobierno no avanzó con las retenciones, que en algún momento generó cierta expectativa que se podía generar un incremento en las retenciones. ¿Cuál es, desde la visión de ustedes, lo que necesitaría el sector para mejorar la rentabilidad? Bueno, mire, con respecto a los fertilizantes, la problemática no es exclusivamente la guerra. Acá la problemática es en nuestro país que no tenemos dólares para pagar las importaciones. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Con respecto a las propuestas, lo que estamos pidiendo concretamente es que haya políticas certeras que den previsibilidad, que generen confianza para que haya inversión y a través de la inversión un incremento de la producción. Bajar la carga impositiva, que es fundamental porque la presión que tenemos es tremendo, obviamente una buena provisión de los insumos y en definitiva que se logren implantar políticas de Estado que impulsen al crecimiento y no solamente que lo vean al campo como una fuente de recursos fiscales. Nos miran al campo solamente cuando hay que recaudar o generar un impuesto. También que piensen que para que nosotros podamos pagar necesitamos ganar, tener márgenes de rentabilidad razonables, y eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? ¿Qué piensa sobre la política del gobierno en general? ¿Que va a haber algún tipo de cambio? ¿Tienen expectativa que el gobierno responda a sus demandas luego de este paro, por ejemplo? Si el gobierno sigue enfrascado en esa ideología donde tiene una visión equivocada del campo, va a ser muy difícil que cambien. Ahora, si empieza a tomar otro rumbo o tener otra visión sobre el sector agropecuario, podemos empezar a tener, yo diría que un diálogo más fructífero donde veamos resultados. Pero si usted me pregunta a mí, yo creo que la ideología hoy por hoy los está pudiendo, y no digo a todo el gobierno, pero un sector importante del gobierno que los lleva a tomar todas estas medidas equivocadas. La última, más allá del diálogo que mantienen con Domínguez como ministro de Agropecuario, ¿les gustaría una reunión con Batakis o incluso con Scioli para conversar sobre estas problemáticas? Mire, nosotros desde las cuatro entidades de la mesa de enlace estamos abiertos al diálogo en cuando se nos quiera convocar. Nunca lo hemos cerrado ni tenemos inconveniente en reunirnos. Lo que sí queremos es que esas reuniones sean para que podamos discutir seriamente y obtener resultados positivos. No queremos ir a sacarnos una foto y a tomar un café. Claro. Creo que es fundamental tener resultados, ¿no? Porque hoy Mansur temprano decía en Casa Rosada que no les parece que es la actitud acertada la que ustedes están tomando, que lo respeta y que tiene las puertas abiertas para ustedes. Pero no hay ninguna duda, nosotros también tenemos las puertas abiertas a dialogar. Lo que pasa es que falta en ese el diálogo, llamado, entonces. No, claro, falta el llamado y faltan resultados, concretamente. Tenemos un diálogo fluido, inclusive, con el ministro, pero necesitamos resultados concretos, y si no se concretan desde el gobierno, obviamente necesitamos herramientas de protesta, ¿no? Jorge Chemes, gracias por el contacto. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, un tema de teléfonos descompuestos, sobre todo caso, falta de comunicación.